Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Como ustedes pueden ver en las imágenes, en estos momentos nos encontramos exactamente en el jirón Morro de Arica, la cuadra 4, exactamente frente a lo que es el complejo deportivo Atilio Batifora, en el distrito de La Perla. Estamos frente justamente en el parque Batifora, donde hace pues aproximadamente un poco más de una hora una señora de 85 años, es lo que nos comentan los vecinos, habría sufrido un accidente, ya que una de las ramas de uno de los árboles que hay en este parque, en este lugar, como ustedes pueden ver en las imágenes, le habría caído al momento de que la señora, esta anciana de 85 años aproximadamente, estaba pasando por este lugar. Ella ha sido ya trasladada de manera rápida hacia el hospital Daniel Alcides Carrión para que pueda ser de esa manera ser atendida. Nosotros queremos acercarnos para que ustedes, todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, vean exactamente lo grande de esta rama, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, ya que estos árboles tienen muchos años en este parque. Son unos árboles sumamente muy pero muy grandes, al igual que esta rama, como ustedes pueden ver en las imágenes. Esa rama habría caído de este árbol. Vamos a tratar de alejarnos un poco más para que ustedes puedan observar este árbol. Es un gran árbol el que se encuentra en este parque, en el parque Batifora, el parque que muchos chalacos conocen, el cual se encuentra en las afueras del complejo deportivo Batifora en el distrito de La Perla. Vamos a conversar con los vecinos para que ellos nos comenten qué es lo que ha sucedido exactamente, porque le hacemos recordar que este parque también es muy concurrido por las personas, madres, niños, personas de la tercera edad, las cuales transitan por aquí a diario. Y pues lamentablemente, como ustedes pueden ver en las imágenes, ha ocurrido este accidente. Estamos con uno de los vecinos. Buenas tardes, caballero. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, por favor? Roberto Pérez Flores. Señor, ¿qué es lo que habría sucedido? La señora es mi consuegra. Estaba sentado ahí y cayó la rama. Gracias a Dios que agarró. Si la agarró en medio, estaría muerta la señora. ¿Ella dónde ha sido trasladada? ¿Dónde? Al hospital. ¿Cuál hospital? Sí. Carrión. ¿En qué estado se encuentra en ese momento? No saben si es joven. Todavía no se sabe. No se sabe. ¿Ustedes han tratado de comunicar a la municipalidad de La Perla, a los efectivos de Serenazgo? ¿Qué es lo que le han dicho exactamente? No hacen caso a veces nada. Porque está peligroso, joven. Cualquiera iba a haber muerto acá. Y eso está muy mal. ¿Y quién va a pagar? Listo, señor Humberto, muchas gracias. Señora, buenas tardes. Dígame, esto nos comentan una de las vecinas también, así como ustedes, que esto suele suceder constantemente en este lugar. Así es, sí. ¿Es verdad? Es verdad, porque ya es la quinta vez, la sexta vez que el árbol está cayendo a pedazos. Y hasta ahorita el alcalde no soluciona todo esto y está causando problemas. La gente en cualquier momento puede caer un tronco a una criatura y la puede matar. Y ahí después las consecuencias son para la familia y todo eso. Hay que evitar todas esas cosas. ¿Qué le pediría usted a las autoridades de La Perla como vecina de aquí del distrito? Yo como vecina necesito de que arreglen todo esto, todo este problema de la caída del árbol, porque mire, ve la señora que le ha caído el árbol ahora que está sentada ahí reposando, la ha dejado inconsciente y la ha mandado acá al hospital Carrión. ¿Hemos entendido que la señora es una persona de 85 años? Sí, la señora más de 85, es una persona de edad. Es una persona de edad la señora.
Sí, así que pongan ustedes que intercedan por la prensa, sea con el alcalde, para que solucione esto. No es primera vez, como le digo, ya son repetidas veces que se para cayendo el árbol a pedazos. Nada le cuesta a él mandar a su gerencia, a sus trabajadores, todo, a podar esos árboles, pues. ¿Hasta cuándo van a podar? El anterior alcalde sí mandaba a podar los árboles y los dejaba todo bien, inclusive ni se caían las ramas. Ahora todas las ramas se están cayendo y están perjudicando al vecindario. ¿Usted sabe aproximadamente cuántos años tienen esos árboles aquí en el distrito? No, estos árboles tienen más de 80 años acá. Yo soy perleña de nacimiento. Sí. Más de 80 años en el distrito. Exacto, más de 80 años tienen. Pero siempre, como te digo, los antiguos alcaldes siempre podaban los árboles. Ahora están dejando y está cayendo los árboles a pedazos. Eso no debe ser así, pues, señor. No esperen que haya una desgracia, después va a ser perjudicial para eso. Para la familia, ¿no? Que nadie va a querer que muera un familiar. De la vez le gustaría que un familiar del alcalde de esto también esté en estos aprietos. Así ponga candela en el asunto todo esto. Muchas gracias, señora. Como ustedes pudieron escuchar, algunos de los vecinos de aquí, del distrito de La Perla, pues ellos temen a que pueda seguir sucediendo este tipo de accidentes en este lugar, ya que estos árboles, como ella lo mencionó hace un momento, no están siendo podados respectivamente ni les están dando mantenimiento, ya que estos árboles llevan más de 80 años en el distrito de La Perla, exactamente en el parque Batifora, como ustedes han podido escuchar y han podido ver en las imágenes. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento desde el distrito de La Perla, en la provincia constitucional del Callao. Vamos a acercarnos un poco más para que ustedes vuelvan a ver en las imágenes lo grande que es esta rama que ha caído de este árbol, accidentando de esta manera, cayéndole en la cabeza a una anciana de 85 años, la cual ha sido trasladada, como volvemos a recalcar, al hospital Daniel Alcides Carrión, para poder ella ser atendida ante este lamentable accidente que se ha suscitado en ese lugar aproximadamente hace más de una hora. Esta es la rama que ustedes pueden ver en las imágenes. Nosotros vamos a tratar de poder llevarle más información de cada una de las partes de la provincia constitucional del Callao para todos ustedes, nuestros seguidores chalacos, de nuestra plataforma informativa digital Prensa Chalaca TV. Recuerden compartir esta transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse de lo que se está suscitando en nuestro primer puerto de la República. Y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el Jirón Morro de Arica, en el distrito de La Perla, informó para todos ustedes Ángelo Moscoso para Prensa Chalaca TV.